Kono Bangumi wa Goran no suponsa no tiki udio kurishimasu. Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing con de todo de la nueva caja de la nueva colección de Pokémon Cards Evolution 6. La nueva que te trae Flash Gondor, que vas a poder encontrar en todos los kioscos. Son un montón, vamos a dejarlos acá al costadito porque es tremendo. Trae los nuevos Pokémones de la nueva región de Violeta y Escarlata y lo vas a poder encontrar acá con diferentes evoluciones, las versiones megas y muchos más Pokémon por descubrir. Así que un saludo enorme a nuestros amigos de Flash Gondor, que te digo, lo van a estar llevando en todas las distribuidoras del país. Así que no te lo pierdas, pedíselo a tu distribuidor, a tu kiosquero amigo, que seguramente te lo va a llevar. Ahora sí, si quieren conseguir este o más colecciones de Flash Gondor, visiten la página de flashgondor.com.ar para ver todas sus novedades o sus redes sociales a través de Instagram. Pero bueno, hace tiempo que no veíamos cartas de Pokémon así tan geniales. Tenemos a Sprit Gatito, nos saldrá Sprit Gatito en la caja. Vemos que la caja es completamente blanca con las ya reconocidas marcas metalizadas de las Cards Evolution. Tenemos los sobres que también son de color blanco que tenemos acá, una de las protagonistas de esta nueva región. Y atrás te aparecen las diferentes colecciones anteriores. La caja de campeones mundiales, la caja roja, azul, la amarilla y la primera donde veíamos a Ash. Pero, veamos cuántas cartas pueden haber en esta colección. Las cartas del computador de cartas nos dicen que en esta colección tenemos del número 881 hasta el 1056. Ya superamos las 1000 cartas, chicos. Dios, se me está congelando la nariz. No sé ustedes, pero el invierno llegó con de todo acá a la región de Argentina, donde, no sé, me parece que es un frío polar. Es un frío antártico directamente. Así que hay que taparse, chicos. Abríguense y tápense siempre. Pero mientras que se abrigan, vamos a ver cartas. Vamos a ver qué cartas salen en la caja. Y arrancamos con un Clam Bell acá, el Pokémon Almeja, con 295 puntitos de defensa. Es tipo agua y tiene debilidad hacia los eléctricos y hacia los tipos hierbas. Recuerden que en las cartas tenemos acá sus tipos, las debilidades y los diferentes puntajes de ataque, defensa y velocidad. Seguido de un clásico Tauros. Recuerden que Ash atrapó como 30 Tauros directamente y este tiene unos 350 puntos de velocidad. Es tipo normal y es débil contra los tipo lucha. Después nos encontramos con un pequeño Tropius. Más pequeño, tiene más de 2 metros Tropius. El Pokémon Lechuga tiene 291 puntos de defensa y es tipo hierba y también es insecto o es volador. Creo que lo cuentan como, no, como dragón, tremendo. Después tenemos, acá ya tenemos una carta metalizada, con el fondo metalizado que van a encontrar en varios sobrecitos. Tenemos un Sfeel, el Pokémon Marino, con 218 puntitos de defensa, es tipo agua y es tipo hielo. Seguido de un Quaxwell, ¿se pronuncia así? También con un fondito metálico de Pokébolas que está tremendísimo, lo vemos ahí bailando en el agua, es tipo agua y tiene 295 puntos de ataque, con debilidad a la electricidad y al tipo hoja. Después tenemos un tipo tierra, Nakli, que es una pequeña roca con, no sé, tiene ojitos, capaz después tiene un cuerpo más gigante. Nakli tiene 229 puntitos de ataque, es un Pokémon pura piedra. Después tenemos la Jinx, es uno de los Pokémon que no volvió a aparecer en el anime nunca más, después de la primera temporada. Es tipo hielo y es tipo psíquico, bastante siniestro. Jinx tiene 317 puntos de velocidad, tremendo. Y tiene acá debilidades ante el fuego, ante el tipo fantasma y ante el tipo insecto. Después tenemos Tangela, tipo planta. El Pokémon espagueti de planta, es un arbusto mejor dicho, que tiene 361 puntos de defensa. Solo podemos ver sus ojos y sus patas. Y después tiene una evolución que lo hace mucho más gigantesco. Después nos encontramos con Starmie, la evolución de Starshu, tipo agua y también tipo psíquico, que puede tirar rayos láser desde su gema. Tiene 295 puntos de defensa y 361 de velocidad. Te digo, durante la primera generación donde buscábamos los pokellaveros de Pokémon, los Starmies eran bastante raros.
Después tenemos un Zacian Espada Suprema. Ahí lo vemos con alas, con de todo. Que es un tipo. Es un tipo metal, pero también es un tipo dragón. Es un tipo dragón y metal. Bueno, tiene 438 de ataque y 434 de pura velocidad. Uno de los Pokémon legendarios de escudo y espada. Después nos encontramos a Piroar Hembra. Piroar Hembra es una leona de fuego, que no tiene la misma melena que el león de fuego. Es tipo fuego y es tipo normal a la vez. Tiene 342 puntos de velocidad y es débil ante los luchas, los tierra y los aguas. Después tenemos a Mega Lucario. Mega Lucario que sale, mirá, completito. Que aparece encima con el fondo de las Pokébolas metalizadas. Estaba muy copado. Es tipo lucha y es tipo normal a la vez. Y tiene 427 puntos de ataque. Ya cada vez tienen más ataques estos Pokémon. Seguidote, una metalizada de Chapet. Chapet, el Pokémon fantasma. El Pokémon servilleta fantasma. Tiene 273 puntos de ataque. Muy copado Chapet y su evolución también. Después tenemos un tipo de insecto que es Pinsir, de la primera generación también. ¿Pinsir tenía mega evolución? ¿Pinsir tenía otra evolución? En un momento se decía que se planeaba que tuviese una evolución, pero al final hicieron de esa evolución otro Pokémon. ¿Podrás adivinar cuál es? Es un tipo de insecto con 383 puntos de ataque este Pinsir. Seguidote el Golem. El Pokémon Golem que está redondito y después se hace Mega Turbo. Es tipo fantasma y es tipo tierra a la vez. Con 271 puntos de ataque. Está bastante copado. Seguidote. Te digo, para los mazos tipo lucha siempre aparece. Siempre aparece en las cartas Pokémon. Después tenemos al Mauchel familia de A4. Estos Mauchel son bastante raros porque son ratoncitos que están en grupos. Y se hace más poderoso, es tipo normal. Y tiene 353 puntos de velocidad. Vamos a ver, puros ratones. Después tenemos a Guktrio. ¿Cómo decirlo? Como un Guktrio, es como, son gusanitos de roca. Son gusanitos de roca, topitos de roca. Tiene 328 puntos de ataque y 372 de velocidad y es tipo agua. O se los puedes decir que son anguilas, no lo sé, es raro. Después tenemos a Enamorus. Enamorus es también una llena así del amor que tiene su forma de dragón y su forma humanoide. Es bastante rara y tiene 361 puntos de ataque. ¿Es tipo dragón? Claro que sí. Seguido de... y tipo hada. Dragón y hada. Tiene debilidades ante el eléctrico, ante el tóxico y ante el insecto. Después tenemos al tipo hierba volador, Jamin en modo cielo. Tiene 388 puntos de velocidad. Lo tenés en modo arbusto, en modo ensalada o en modo volador. Muy copado el Jamin. Después tenemos a Banette, la evolución de Chapet. Tenemos a Banette acá, muy siniestro, tipo fantasma, con 361 puntos de ataque y 251 de defensa y velocidad. También con un fondo metalizado muy copado. La verdad que sí. La verdad, me encantaría tener uno de estos, de las figuras de Banette. Están copadas. Tenemos un pequeño Paumo, el osito eléctrico. Que Paumo tiene como tres fases para ser el mega oso eléctrico. Y tiene 295 puntos de velocidad. Es eléctrico y lucha a la vez. También con un fondo metalizado en este entrerejado muy copado. Seguidote. El Aegislash Filo. El Aegislash Filo. El Pokémon espadoso. El espadoso antes de que estuviese escudo y espada. Ya habían espadas. Y tiene 416 puntos de ataque. Es tipo fantasma y es tipo metal. Seguidote. Un Rhydon, que lo tenemos acá con 394 puntos de ataque. De la primera generación de Pokémon también es tipo roca y es tipo tierra. Seguido de... Muy copado el Rhydon de la primera generación. Darumaka de Galar, lo tenemos al pequeño Darumaka que en vez de echar fuego echa bolas de nieve. Es tipo hielo con 306 puntitos de ataque. La verdad está copado el Darumaka. Aunque su evolución es medio raro. Es como un hombre de nieve directamente. Después tenemos al Brangelegast. A ver si se pronuncia bien. Es muy tétrico, la verdad que sí.
¿Es tipo hierba y es tipo fantasma? ¿Es la evolución del ancla marina o son algas fantasmales? Algas fantasmales, como de los barcos perdidos. Tiene 306 puntos de velocidad, pero mirá, tiene cara ese ancla de algas. Después tenemos a Mega Spuma Snow. A Spuma Snow lo tenemos acá en su modo Mega. Le crecieron dos alas, o son dos brazos más. Con 399 puntos de ataque, es tipo hierba y es tipo hielo a la vez. Es como un hombre de nieve, es como un Yeti directamente. Después tenemos a... Este sí que es bastante de siniestro. Tenemos el pequeño Tinkatón, que lo ves así, re... ¡qué tierno! Tipo hada y tipo metal. Es tipo hada y metal porque su hobby es romper Pokémones de metal y hacerlos un martillo. ¡No! Este Pokémon funde martillos, funde a otros Pokémon. ¡Es terrible! Así que lo tenés que alejar de tu... bueno, de cualquier Pokémon metálico que tengas. Después, a ver, tiene 315 puntos de velocidad, pero no, así tierno y todo como lo ves, te rompe tus Pokémon. Después tenemos a Clough, otro Pokémon cangrejo, pero este está re duro este cangrejo, con un fondito metalizado ahí también de color escarlata. Lo vemos ahí, un cangrejo peludo con 361 puntos de defensa. No, qué turbio que es Clough. Después tenemos... A Fuecoco, uno de los Pokémon principales de la nueva generación de Pokémon tipo fuego, muy copado, fueguito total, con 238 puntos de defensa y un fondo metálico muy copado. Pero sí, lo tenemos a uno de los Pokémon iniciales. ¿Podremos conseguir a Sprigatito o al Pokémon, al pato inicial? Lo veremos a continuación abriendo los sobres, a ver si en los sobres sale. Después tenemos a Gyarados clásico, tipo agua y tipo dragón, o es agua y volador, me parece que es agua y dragón. Lo tenemos con 383 puntos de ataque, de la primera generación, muy copado, seguido de, esto ya es rarísimo, ¿no? Un Toadscruel, ¿recuerdan a Tentacool y a Tentacruel? Ahora hay un Toadscruel, es raro, es como si fuese su versión pasada. Su versión basada, con 328 puntos de velocidad, tipo tierra y tipo hierba, o sea, cambió hasta el tipo. Y después tenemos una aceituna para comer en el desayuno, sí, no. Tenemos a Smolip, que es como pequeña uva, que tiene cara de miedito, tiene miedo de que se lo coman. Es tipo hierba y tipo normal, con 207 puntos de defensa. Entonces van a ver, chicos, que en la caja hay una gran variedad de Pokémon. De Pokémon nuevos, de Pokémon clásicos, de Pokémon metalizados y de Mega Evoluciones también. Lo tenemos a Mega Lucario, al Mega Abomasnow, tenemos un par de legendarias. Así que la caja de por sí ya tiene un montón de Pokémon que están buenísimos, que están buenardos. ¡O no! Almeja dormida. Bueno, mientras tu almeja duerme, vamos a abrir sobrecitos. Sí, vamos a ver qué Pokémones legendarios y raros nos salen en los sobres. Así que, una vez más, agradecemos a nuestros amigos de Flash Condor. Y recuerden que todas sus novedades las puedes encontrar en la página flashcondor.com.ar. ¡Claro que sí! Para más información, déjanos un comentario debajo del video que seguramente te vamos a estar contestando. ¡Y no! Tenemos un nuevo efecto, chicos. Nuevo efecto de brillo en las cartas. Y arrancamos bien. Arrancamos con un Rotom Calor, que es justo lo que necesitamos ahora. Una estufa para este invierno. Sí, vamos a usar un Rotom. Claro que sí. Tenemos un Rotom tipo eléctrico y tipo fuego. Recuerden que el Rotom original, que es tipo eléctrico, se mete en aparatos eléctricos y obtiene diferentes tipos. Acá lo tenemos con tipo fuego y tiene 344 puntos de defensa. ¿Pueden ver el efecto brillante? Está muy copado. Y esto nos recuerda que tenemos otro unboxing más de sobrecitos de las cartas y figuritas del universo anime, donde van a ver cartas así de anime que también brillan. Así que vayan al canal y vayan a verlo. Sí, si te gusta el anime, claro que sí. Después tenemos a Grafaia. ¡Qué turbio! Tenemos acá un Grafaia, que es como un lemur oscuro, con 350 puntos de velocidad, tipo tóxico y tipo normal. Seguido de... acá hay un montón de Pokémon que vamos a descubrir recién. Después tenemos a Mienfu, que es tipo lucha, con 295 puntos de ataque.
Alzamacenta, escudo supremo, aparece el escudo legendario, claro que sí, tipo lucha y tipo metal, con 416 puntos de defensa, seguido de el Minior Núcleo Rojo. Está bastante raro, es como una estrella explosiva, o es algo peor tipo bola, no, es tipo dragón y tipo tierra, tipo roca, con 328 puntos de ataque. Siempre me confundo el tierra con el roca, y el primer sobrecito ya tuvo una carta brillante y legendaria, una brillante y una legendaria muy copadas. ¡Vamos por el siguiente! Y si estás viendo esto en el Día del Padre, te deseamos un super mega feliz Día del Padre a vos, a tus hijos, a la familia entera, que pasen un día muy familiaroso. Y tenemos una carta brillante de Absol, el clásico Absol, el Pokémon para los emos, muy copado, que después en su mega evolución tiene alitas y tiene 394 puntos. Va a estar copado si todos los sobres tienen una brillante así. Después tenemos al Tundurus Totem, al Tundurus ahí saliendo de su jarra, va de su nubecita, con 328 puntos de ataque. Seguido de tenemos acá al Scyther, que tiene 350 puntos de ataque, pero Pokémon de la primera generación que hay incluso fanáticos solamente de Scythers, tipo Boicho, claro que sí. Seguido del normaloso de Kecleon. Lo vemos ahí moviéndose rápidamente con sus patitas. Kecleon es un Pokémon que se puede camuflar con los colores de lo que hay a su alrededor y hacerse invisible. Tiene 306 puntos de ataque. ¿Sabías que hay un animal en el mundo real que tiene las mismas características? ¡Claro que sí! ¡A Wikipedia! Después tenemos Magmar, el Pokémon de fuego. ¿Sabías que hay un animal en el mundo real que también tira fuego? ¡Arre! No. Pero bueno, tenemos a Magmar tipo fuego con 317 puntos de ataque. Muy copado el efecto del fondo. Muy genial. Entonces en este sobre tenemos ya un Tundurus Totem, que es un legendario, una brillante y un grosso de Scyther. Vamos por el siguiente sobrecito. Vamos a ver. Lo abrimos con de todo. Recuerden que los sobres te dicen que no se puede coleccionar estas cartas para menores de 3 años, porque se lo van a comprar, porque se lo van a comer o lo van a intercambiar por leche en polvo. Así que vamos a ver que sale un Goldeen tipo agua, debilidad al eléctrico y al hoja. Tiene 256 puntos de ataque, ahí brillante, también de la primera generación. Nos encontramos con Hontail tipo agua, es la anguila eléctrica, una de las anguilas que representa los pescados esos que están en las profundidades del mar, que son hiper raros, pero muy tétricos. Tiene 339 puntos de defensa, seguido de tenemos al Basculegion macho. Los basculines se metieron con de todo, se hicieron más poderosos, y el macho está acá gigantesco, es tipo fantasma y tipo agua a la vez, con 355 puntos de ataque, seguido de nuestra primer carta de entrenadora. Muy copado, entrenadora de tipo lucha, y la tenemos a Judith. Judith tiene, a ver, una habilidad que dice: puedes bajarla junto a un Pokémon del mismo tipo para aumentar todos sus valores más 200. Es decir, que le da 200 puntos a tu Pokémon de tipo lucha. Muy grosa la entrenadora Judith. Vamos a ver si nos salen más entrenadores. Y tenemos acá al Darmanitan de Galar, que te decía que se parece a un hombre de nieve, a un hombrecito de nieve ahí, tipo hielo, con 416 puntos de ataque. Entonces sí, nos salió una Judith y nos salió un Goldeen en este sobrecito. Vamos al siguiente, a ver si sale una legendaria. A ver si lo puedo abrir. Lo podemos abrir, claro que sí. Y el primero que nos salió es un Oricorio animado, lo tenemos ahí. El Pokémon lorito que te anima, tipo eléctrico, tipo volador, con 262 puntos de ataque y de defensa, y mira cómo brilla, claro que sí. Seguido de una nueva Pokébola, la Safari Ball. La tenemos ahí con el efecto: si tu adversario baja un Pokémon del mismo tipo que esta Pokébola, envíalo a tu pila de descarte. La tenemos ahí y te sirve para cartas de tipo insecto, hoja y tierra. Seguido de Mabostiff. Un Pokémon raro, un Pokémon bien peludo. Lo tenemos ahí, es tipo oscuridad, con 372 puntos de ataque. ¿Qué tan peligroso puede ser este Pokémon perruno? Seguido de
Seguido del Cali R. Jinete Glacial. No, recuerden que está el tipo psíquico y el tipo hielo de este Calyrex jinete. Lo tenemos acá, psíquico y hielo, con 471 puntos de ataque. Qué groso total, lo tenemos ahí, el Pokémon que monta a otro Pokémon para ser más caballeroso. Muy genial. Seguido de, ya tenemos una carta super rara, tenemos a Necrozma Melena Crepuscular. Necrozma que se mete con de todo, Necrozma que se mete con los Pokémon legendarios. Acá se metió con Solgaleo, claro que sí, tipo psíquico y tipo metal. Lo tenemos con 454 puntos de ataque. Qué groso total. Tiene habilidad a los oscuridad, a los fuegos y a los fantasmas. Entonces en este sobrecito tenemos 1, 2, ahora ta ta ta. Tenemos dos cartas super raras, geniales, y una Safari Ball. Vamos por el siguiente sobrecito. Tenemos, a ver, un Urshifu estilo fluido, claro que sí. Lo tenemos de tipo puño y tipo agua, con 394 puntos de ataque. Seguido del Chimeco, un Chimeco ahí volando, tipo psíquico, con 284 puntos de defensa. Un Walrein, Walrein tipo hielo y agua, con 306 puntos de defensa también. Muy copado y melenudo. Pues tenemos al Tinkatuf, pero mirá, es el Tinkatuf que todavía no tiene martillo. Es el Tinkatuf que tiene que todavía buscar más Pokémon para romper, ¿no? Tipo hada y tipo metal a la vez, con 280 puntos de velocidad. Qué peligrosa la Tinkatuf para los otros Pokémon. Después tenemos al Jora, al Jora desatado, miralo, con sus 6 brazos voladores flotando en el aire, tipo psíquico y tipo oscuridad a la vez, con 460 puntos de ataque. Es un Pokémon bien arabinesco, claro que sí. Entonces acá tenemos un Jora, un Hoppa, ¿por qué le decía Jora? Un Hoppa y un Urshifu muy locos, la verdad que sí. Vamos por otro más. ¿Cuántos sobres vamos a abrir hoy? Bastantes. Y te digo, si te vas a quedar con super ganas de ver si completamos la colección, de ver si sale tu Pokémon favorito, vamos a estar abriendo más sobres en los siguientes unboxings, en las siguientes reseñas de mangas. Así que no te lo pierdas, al final de cada video tenemos una más. Después tenemos acá un Wiglet que sale del agua, tipo agua, y es el que estaba en sus roquitas con otros más. Lo tenemos acá con 317 puntos de velocidad, brillante, muy genial el brillo. Seguido de otra carta de entrenador, y lo tenemos a Denio. Denio que está así recansado porque es un viejardo. Es tipo oscuridad y le da 200 puntos a tu Pokémon oscuridad que juegues en ese turno. Y hablando de oscuridad, tenemos un pequeño Morpeko oscuro y eléctrico. Lo tenemos acá con 322 puntos de velocidad. ¡Claro que sí! Un pequeño Morpeko que lo puedes encontrar oscuro o buenardo. Después te lo tenés a Gorbis, otro Pokémon que... ¡What the fuck! ¡Sí! Es tipo agua. ¿Y te diste cuenta? ¡Tiene un sostén de almejas! ¡Caló! Pero bueno, tiene 339 puntos de defensa. Seguido de... ¡Otro Scyther! ¡Claro que sí! ¡Otro Scyther! Pero me parece que el color de fondo cambió. Lo tenemos a Scyther con 350 puntos de ataque. Entonces en este sobrecito tenemos un nuevo entrenador y tenemos un pequeño Morpeko. ¡Vamos por otro más! ¡Ya cada vez falta menos! ¡Cada vez falta menos! Y tenemos un... otra brillante. ¿Qué sale? Es un Llamask de Galar, el Pokémon Fantasmita Roca, con 295 puntos de defensa, y después se transforma en un ataúd egipcio. Después tenemos a Lapras. Lapras es de nuestras favoritas de la primera generación, tipo agua y hielo, con 295 puntos de ataque y 284 de defensa. Seguido de... tenemos a Kilowattrel, el Pokémon volador y eléctrico, con 240 de defensa y 383 de pura velocidad. Recuerden que los Pokémon voladores suelen ser muy veloces. A ver, ¿qué más? Ya nos está atacando el frío. Ya nos estamos moqueando hielo directamente, tanto frío que hay en la ciudad. Así que recuerden, chicos, abrigarse y tomar siempre algo calentito. Después tenemos un Chansey, el Pokémon cuida huevos, normal, con 218 puntos de velocidad, que después evoluciona en Blissey.
Después tenemos una Mienfu. Tenemos a Mienfu tipo lucha con 295 puntitos de ataque. Ya vimos anteriormente a su evolución. Entonces en este sobrecito tenemos al clásico Lapras y también a Chansey de la primera generación. Vamos por... ¡Uy! ¡Todavía hay más! ¡Todavía hay más! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Vamos por... Otra. Ya que sea el especial de Día del Padre. Tenemos un Absol Brillante Oscuridad con 240 puntos de defensa. Seguido de un Magikarp tipo agua con 284 de defensa. Le gana en la defensa. Seguido de Lechón, el Pokémon Lechoncito. Lo tenemos ahí tipo normal con unos 207 puntos de ataque. Vamos por otra carta de entrenador y nos sale el Teniente Surge. El Teniente Surge de la primera generación. Es un entrenador de tipo eléctrico y da 200 puntos de ataque a tu Pokémon eléctrico. ¡Claro que sí! En el manga es medio maloso, es re maloso. En el manga, no sé si vieron nuestra reseña del primer tomo de Pokémon, van a ver que él secuestraba Pokémon en el barco. ¡Claro que sí! Después tenemos otro Mabostiff con 306 puntos de defensa. Y vamos por dos más. Los últimos dos sobrecitos de esta tanda. Y después vamos a ver y abrir más sobrecitos en las reseñas de manga. Vamos a ver. Todavía tenemos especial de cartas, así que no se lo pierdan. Vamos a ver que tenemos un Lance, el Pokémon... el entrenador legendario de los tipos dragones. Le da 200 puntos de ataque a tu dragón. Muy genial. Y encima brillante nos salió. Seguido de un justamente un dragón fantasma. Y tenemos a Giratina modificada. Giratina en su forma cuando sale a este mundo. Tiene 372 puntos de defensa. Seguido de... Recuerden que Giratina es un Pokémon legendario que atraviesa dimensiones. Seguido de Nimble. Este Pokémon rarito. Con 210 puntos de ataque. Es tipo bicho. Bichito total. Seguido de Sigarde. Al 50% Sigarde. Tiene diferentes formas. Lo vemos tipo dragón y tipo tierra. Tiene 375 puntos de defensa. Seguido de uno metalizado, el pequeño Pawniar. Pawniar que después tiene dos evoluciones más, tremendo. Tipo oscuridad y metal, tiene 295 puntos de ataque total. Y vamos por el último sobre. Hasta ahora comentanos cuál fue tu carta favorita. ¿Cuáles de estos Pokémon ya conseguiste y cuál es el que esperás conseguir? Y nos encontramos con una brillante de Spatra. El Pokémon flamenco cleopátrico. ¡Claro que sí! Es tipo psíquico y tiene 240 puntos de ataque y de defensa. Y una cara bien rara que te hipnotiza. Seguido de Gastrodon Mar del Este. Recuerden que dependiendo si es del este o del oeste, tiene de color rosa o es de color baboso celeste. Es tipo agua y tipo tierra con 291 puntos de ataque. Seguido de... un Meloeta danza. Meloeta en su modo danza y tiene 306 puntos de ataque y 346 de velocidad. Seguido del Ursaluna. Ursaluna que es otro oso tipo normal y tipo tierra. Tiene 416 puntos de ataque. Está bastante raro pero es poderoso. Seguido de Megalopuni. Terminamos el unboxing con un Megalopuni, uno de los Pokémon más queridos por los furros. Es tipo normal y tipo lucha a la vez. Tiene debilidad a los tipo hadas, a los tipos voladores, a los tipos psíquicos. Tiene 408 puntos de ataque y 405 de velocidad. La Megalopuni que ahora tiene más coletas en su pelo. Claro que sí. Entonces en esta tanda de cartas tuvimos un montón de cartas nuevas, un montón de cartas raras, varios entrenadores por suerte y las brillantes que aparecen en cada sobrecito. Claro que sí, somos RSCine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, hecho pasar el día del padre. Nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre y más derechito al vicio. Yeah, yeah.